Esta es una de las primeras novelas espíritas que tuve la oportunidad de leer y realmente impactó mi vida. Por eso creo que es necesario volverla a subir, volverla a recordar, volverla a escuchar. Psicografiada por Chico Javier, dictada por el espíritu de Manuel, acompáñenme a ver de qué trata el libro Pablo y Esteban. Estuve escuchando el audiolibro de Pablo y Esteban y platicándolo con algunos de mis amigas y compañeros y haciendo unas reflexiones muy interesantes. Es un libro muy bueno, bastante extenso, son como 22, 23 horas. Es complicado, es un libro histórico con mucho detalle, en ocasiones difícil, hay que regresar y regresar para entender algunas cuestiones, y me decidí a hacer este video con un pequeño resumen de lo que trata, muy 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 resumido, y algunas de las reflexiones que me dejó, porque sé que no todos tienen la oportunidad de disponer de 23 horas para escuchar el libro, ¿no? Es un poco complicado. Me llamó la atención escucharlo, leerlo, no sabía que estaba en audiolibro, leerlo porque en alguna entrevista que dio Chico Javier dijo que era su favorito de los que él había recibido. Chico Javier, si los que no lo conocen, es un médium brasileño con mucha exactitud en todo lo que él recibía del mundo espiritual. Y recibía estos documentos, libros, historias de un guía espiritual llamado Emmanuel. Emmanuel y André Luis le contaban historias del mundo espiritual, de cuando la gente desencarna de este mundo y pasa a otro de preparación, ¿no? Y es muy interesante escuchar de su boca, porque para mí es verdad, sin lugar a duda, verdad y auténtico lo que nos cuenta. Y va más allá de lo que los historiadores saben, porque nos habla de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos. Nos habla desde otra esfera del conocimiento, desde una esfera superior. Nos cuenta la historia de dos de los apóstoles del Maestro Jesús. Yo no sabía ni quién eran Pablo y Esteban, pero me sirvió mucho para indagar y conocer quiénes eran. Eran apóstoles del Maestro, pero no eran de los galileos originales que estaban con él, ni siquiera lo conocieron en vida. Supieron del Maestro una vez que ya él había fallecido y resucitado. Entonces, es interesante, hay mucho para nosotros que estamos en este conocimiento, hay mucha reflexión. El libro, la historia comienza hablándonos de la familia, de una familia judía, de la familia de Jochebed, su hijo Jeziel y su hija Abigail. Empieza así un poco confuso porque pues dices, bueno, se llama Pablo y Esteban, ¿no? Como que qué tienen que ver esta familia, pero sí, en origen Jeziel era el nombre de Esteban, después se hizo llamar Esteban, pero su nombre era Jeziel. Habla de todo lo que vivía una familia judía en una ciudad donde estaba ocupado por los romanos, ¿no? Los romanos llegaban y conquistaban y les permitían hasta cierto punto libertades, ¿no? Tener tu propio gobierno, tener tus costumbres, tu religión, pero siempre estaban bajo el dominio de los romanos y complicaba mucho la convivencia.
habla cómo Jochebed, que era el padre de Jeziel, un hombre anciano, iba a hacer sus agencias a la ciudad, a algún movimiento, algo que iba, y se encontró con una patrulla de romanos. Entonces, pues pasó como que haciéndose chiquito, ¿no? Encogiéndose, que no me vean, que no me vean, que no me vean. Pero los romanos lo vieron, los soldados, y le dijeron, ¿por qué pasas sin saludarnos? ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo no ves a tus superiores? Y lo golpearon. Bueno, ya estaba acostumbrado a esos maltratos, ¿no? Ya en alguna ocasión había perdido contra el gobierno romano, le habían quitado sus tierras, le habían quitado propiedades, le habían quitado muchas cosas, muchas vejaciones, no nada más a él, a muchos de sus conocidos. Y estaba muy enfadado de esa situación. Él era ferviente creyente de la ley de Moisés y creía en un solo Dios, creía en el Padre, pero esperaba la justicia divina y justicia que a su parecer no estaba llegando. Y él estaba llegando a un punto de límite, de decir ya no puedo más, ¿no? Fue, hizo sus agencias y a la hora de regresar a su casa, da la vuelta, da mucho rodeo para no pasar otra vez donde estaban los soldados, pero se encuentra con otra patrulla de soldados. Y ahí es donde dice, híjole, pues ¿qué hago, no? No, pues pasa y lo saluda solemnemente y cree que con eso va a estar bien. Pero bueno, a todos nos ha pasado situaciones en la vida donde a veces tomas una decisión o tomas otra y el resultado es el mismo, ¿no? Pues sí, el resultado fue el mismo. Lo golpearon. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Cómo te sientes con el derecho de hablarnos? Y lo golpearon. Entonces él llega va por el camino muy enojado, muy, pues sí, muy, muy molesto, y escucha por allí a un vocero del gobierno romano que dice que al día siguiente va a haber audiencias, que si tú tienes inconformidades contra el gobierno puedes presentarte ahí y se te va a escuchar y se te va a hacer justicia. Entonces él va con la idea de que sí, yo voy a ir, me van a escuchar porque ya fue demasiado, no se vale que nos traten así, con ese sentimiento de impotencia, ¿no? Perdiendo un poco la fe ya en la espiritualidad y centrándose en cómo lo consumían los problemas. Llega a casa con sus hijos, con Jeziel y Abigail, y les platica, y el hijo le dice, no, padre, no hagas eso, mira, tú confía en la justicia divina, si nosotros somos buenas personas y actuamos bien, el padre nos va a bendecir, no te pongas a la vista de los romanos, no permitas que te vayan a hacer más daño. Y el padre, no, yo lo voy a hacer. Bueno, al día siguiente se hace escuchar en la audiencia, habla todas sus inconformidades, que no era justo, que le habían quitado sus tierras, y a final de cuentas el gobierno resuelve que no solo es justo, sino que por alborotador le van a quitar lo que le quedaba, que era su casa. Entonces él ruega y suplica y dice, no, por favor, tengo dos hijos, no me pueden hacer esto, perdón, pero pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Lo vuelven a golpear y se va de ahí más humillado que nunca, enojado, con ganas de tomar la justicia en sus manos, y va y quema unos terrenos que le pertenecen al gobierno, ¿no? Con su enojo, y ya llega a su casa después de haber hecho eso, y su hijo Jeziel no llega hasta muy entrada la noche, y llega todo lleno de cenizas, de que estuvo tratando de apagar el incendio, platicando todo lo que había pasado, que algunos amigos de él habían sido lesionados, y el papá pues no cabía de la vergüenza, ¿no? Le confiesa, le dice, pues es que la verdad fui yo porque nos corrieron, porque tenemos 3 días para abandonar esta casa, porque ya ni siquiera tenemos esta casa, porque todo es una atrocidad, ¿no? Y entonces Jeziel, de una manera muy, muy amorosa, sí le da una pequeña reprimenda a su padre. Le dice, padre, ¿qué hiciste? Si nosotros estábamos bien con Dios, con el padre, con esta actitud de venganza nos has puesto en un camino de la desgracia. Dice, porque todo en esta vida se regresa, ¿no? Y diciendo eso, pues llegan las patrullas romanas y dicen, pues hubo testigos de que vieron a este señor incendiando y se van a la cárcel. Y ahora no solo no tenía tierras, no tenía casa, sino que iban a estar presos, y se llevaron presos a los tres. Jeziel hace un plan y dice, yo me voy a culpar, si declaran culpable a mi padre, yo voy a decir que fui yo para que ustedes salgan ilesos, ¿no? Le dice a su hermana Abigail.
Y lo hace en cuanto deciden que van a darle unos azotes a Jochebed. Geziel sale y dice, no, yo fui el culpable. Pero pues en eso le informan al que estaba haciendo el juicio, le dicen que murió uno de sus esclavos, que resultó lesionado en el incendio, más se enoja, más se fastidia, y entonces dice, denle más azotes, y tú, dice, bueno, a tu papá hay testigos que lo vieron encender el fuego, y ahora tú acabas de confesar que eres cómplice. Así es que ni salvó a su papá, y nada más a él lo condenaron de por vida a las galeras, a irse a remar. ¿Se acuerdan de estos barcos que había donde tenían a los esclavos remando y todo? Pues a él lo condenaron de por vida. En la golpiza, en los azotes que le dieron a su papá y murió, murió en los brazos de Abigail, quien empezó a recitar cantos típicos de su religión del momento y conmovió tanto al juez que estaba ahí que la dejó ir, que le dijo, vete. Nomás no te quiero ver, ¿no? Y de inmediato se va la chica y todos le aconsejan, sabes que huye de la ciudad antes de que cambie de opinión, huye, huye porque te van a hacer algo. Y pues ella por sus medios va y busca una pareja que está a punto de salir de la ciudad y le pide que los lleve que la lleven con ella. Y se va con ellos de la ciudad a su propia suerte, no pensando en qué iba a ser del hermano. Pues el padre quedó ahí, su cuerpo, y el hermano también golpeado, que a lo mejor no lo iba a volver a ver en su vida, ¿no? Geziel, por su parte, pues continúa su historia, se va a las galeras, trabaja, y él siempre muy creyente y muy centrado en su fe. Él dice, si haces lo que donde estés, si haces el trabajo bien donde quiera que estés, y si lo haces con entrega, con dedicación, el Padre te va a bendecir y te va a ir bien. Entonces él, aún en esas circunstancias, siendo esclavo bajo trabajos forzados, siempre se entrega de la mejor manera, se gana el respeto de los que lo dirigen, se gana el respeto de los demás esclavos, siempre tratando de apaciguar y calmar las peleas y calmar a las personas. Pues se hace de amigos y va ganando una buena estima en las personas que lo están mandando. Un día dice que al barco toca que sube una eminencia, un gobernante romano llamado Sergio Pablo. Va con su comitiva y resulta que este chico cae enfermo, muy, muy grave, de una enfermedad contagiosa, y pues todos se le apartan, sus séquitos, sus amigos, todos lo dejan y parece que va a morir. Entonces, en consideración a la personalidad que es este chico, le designan uno de los esclavos para que lo cuide, y es Geziel precisamente. Entonces él, con su calidad humana, se entrega a su cuidado como si fuera su familiar más querido, lo cuida tanto que se salva Sergio Pablo, pero Geziel se contagia, y como Geziel es un simple esclavo, pues no dudan en querer echarlo por la borda y aventarlo al mar y deshacerse de él para que los demás no se contagien. Pero el romano Sergio Pablo está conmovido por cómo lo, porque le debe la vida. Entonces habla con el capitán del barco y le dice, si de todas maneras lo vas a echar a morir al mar, pues mejor libéralo, mañana tocamos puerto, libéralo ahí y no decimos nada, dices que lo echaste al mar porque era peligroso para los demás. Y entonces acuerdan, hacen esto, Sergio Pablo le da dinero a Geziel y le dice, yo te doy la libertad, pero ojalá tu Dios te dé la salud porque no puedo hacer nada más por ti. Y si acaso recuperas la salud, solo te pido que te cambies el nombre, porque si alguien se entera que yo te liberé o que te liberamos, pues vamos a tener problemas. Entonces hace ese juramento Geziel y se queda luchando con su enfermedad, padeciendo ahí hambre, frío, calor, tirado en la hierba. Lo encuentra un ladrón, le quiere quitar todo lo que tiene y él se lo da. Dice: no necesitas robarme, yo te lo doy, pero por favor llévame a un lugar donde me puedan atender, que me estoy muriendo, ¿no? Y dice: pues, ¿a dónde te llevo? En esa época, pues, aunque la caridad y recibir a las personas, siempre, dar caridad siempre estuvo dentro de la ley, pues no muchos lo hacían, ¿no? Les daba miedo. Y dijo, bueno, ya sé a dónde te voy a llevar con los hombres del camino. Y los hombres del camino, bueno, pues lo lleva a una casa, tocan y lo reciben, lo recibe un hombre
Simón Pedro, discípulo del Maestro Jesús, lo recibe y le dice: aquí te vas a curar, hermano. Entonces Jeziel dice: ¿Quién me llama hermano, no? A un desconocido, a un hombre enfermo. ¿Quién abre las puertas de su casa de esta manera? ¿Qué hay en estos hombres? ¿Qué hay en este hombre que me llama así, no? Entonces, había pasado apenas un año de la crucifixión del maestro y la casa de Pedro se había convertido en una especie de hospicio para personas enfermas y personas pobres que no tenían, los desamparados, que no tenían nada. Y Pedro dirigía las brigadas de ayuda a estas personas. Entonces cada vez llegaban más enfermos. En ese entonces no se les conocía como apóstoles, se les conocía como los hombres del camino. Yo digo que tenía mucha lógica porque andaban con el maestro de pueblo en pueblo y la gente se los encontraba en el camino. Entonces eran los hombres del camino. Y a esa casa de Simón Pedro se le llamaba la iglesia del camino. Fue la primera iglesia del camino, donde no solo atendían y daban de comer a las personas, sino que hacían asambleas para hablar del evangelio, de la palabra que había dejado el maestro. Eso se me hizo muy, muy bonito, ¿no? Poco a poco le compartían no solamente salud y les llenaban el estómago a los enfermos y a las personas, sino también les llenaban el espíritu, les daban de comer al espíritu con la palabra del maestro, le hablaban de él, les contaban su vida, les contaban todo lo que nos vino a enseñar el maestro. Poco a poco Jeziel se recupera y él, que es muy conocedor de la ley de Moisés, inmediatamente dice: sí. Sí, concuerda todo, sí es el Salvador que estábamos esperando, sí lo creo, y es tiempo de hacerlo saber, ¿no? Esteban tenía un don de la palabra y se instruye en el Evangelio. Dicen que Simón Pedro tenía registrado en papiros las palabras del maestro, muchas de las anécdotas que vivieron, que las había redactado un levita llamado Bernabé. Y esa era la primera copia del Evangelio que tenían del maestro, y ese fue el que devoró Jeziel. Una y otra vez lo leía, y me recuerda mucho como cuando nosotros llegamos al mensaje y vemos una meditación, y queremos otra, y queremos otra, y queremos devorarla, si escuchamos dos, tres en el mismo día o más. Y él estaba ávido de saber más y de saber más, y ya se queda a vivir con ellos, se hace parte de la familia, se pone a atender enfermos y sobre todo participa mucho en las asambleas donde van a escuchar la palabra del Evangelio y se empieza, es tanta su entrega y su devoción que sin haber conocido al Maestro, sin haber estado y recibido la dicha del Espíritu Santo, él también tiene la facultad de obrar milagros y de sanar personas. Entonces empieza a correr el chisme, digámoslo así, y llegan más personas a querer ver a esa persona que habla tan bien y que cura a las personas, ¿no? Y llega a oídos de un personaje muy reconocido en la historia, que es Saulo de Tarso. Era un rabí del Sanedrín, doctor estudioso de las leyes de Moisés, joven, ambicioso, que quería subir alto en su carrera como rabí, que era una de las grandes promesas de Jerusalén para dirigir el templo de los judíos, y que tenían muchas esperanzas en lo que él pudiera lograr, ¿no? E iba a ser el sucesor de Gamaliel, quien era el que los dirigía en ese entonces, su gran maestro, el maestro que le había enseñado todo sobre la ley de Moisés. Llega a sus oídos que hay un predicador que está diciendo blasfemias en contra de la ley de Moisés, y entonces decide acudir a una de las asambleas a la Iglesia del Camino. Va y escucha a Esteban y trata de encararlo y de crear una polémica en cuando Esteban está hablando. Pero Esteban, bajo las enseñanzas del maestro, como nosotros de los maestros, sabemos que no debemos inmiscuirnos en polémicas y que no se debe alimentar esa energía negativa cuando alguien nos confronta. Entonces él lo evita. Esteban dice: no, mi maestro, el maestro nos ha enseñado a que esto no se hace, y lo deja ahí, pero Saulo lo toma como una afrenta muy grave, porque lo deja en ridículo delante de las personas. Y a partir de ahí toma contra los cristianos, que todavía no se llaman cristianos, contra los hombres del camino y los seguidores de los hombres del camino,
toma un odio indescriptible. Hace todo lo posible para que el Sanedrín los procese, pero dice, pues es que no hay ninguna denuncia en contra de ellos. Entonces organiza un complot, va y busca persona que vaya y específicamente denuncia a Esteban y a los hombres del camino. Los denuncian, los apresan, pero de alguna manera Pedro ayuda para que no los apresen a todos. Pedro invita a Gamaliel, a quien es el rabí que dirige el Sanedrín, lo invita a la iglesia del camino para que vea a qué se dedican, para que vea con sus ojos, para que no sean rumores, sino con sus propios ojos vea lo que está sucediendo. Y Gamaliel va y ve que atienden a los enfermos y le conmueve mucho, porque incluso ellos que se dicen seguidores de la palabra del padre, de la ley de Moisés, no tenían caridad para los enfermos, no habían hecho un hogar así para todos los necesitados, sus necesitados, porque eran judíos en estado de desgracia los que llegaban ahí. Entonces se conmueve, y más cuando encuentra un amigo de él que estaba ahí con lepra, que en sus años mozos había sido una personalidad en la ciudad de Cesarea, y ofrecía banquetes y ofrecía bailes y ofrecía muchas cosas. Era un hombre importante, pero cuando se enfermó de lepra todos le dieron la espalda y hasta su familia lo abandonó a la calle. Y ahora estaba ahí en ese hogar con los hombres del camino que le habían tendido la mano y le habían compartido el evangelio. Entonces este amigo habla con Gamaliel y le explica todo esto. Entonces el viejo rabí empieza a comprender. Es como cuando te tocan el alma, cuando sabes que por vibración algo es cierto y tienen la batalla de mente contra corazón, pero le dan una copia del evangelio y se lo lleva para estudiar. Entonces Gamaliel empieza a hacer sus reflexiones, pero él está a punto de retirarse, de dejarle lugar a Saulo. Entonces sí se mete en una batalla personal de qué hacer. Yo estoy viejo y yo ya no tengo la fuerza para renovar el judaísmo con el nuevo evangelio. Si yo lo hago, yo no voy a poder. Entonces decide mejor él planear su retiro, aunque se convierte por el evangelio y decide mejor retirarse. Pero Saulo sí comienza toda su venganza y su persecución en contra de los hombres del camino. Y lo que son las cosas y lo que son los hilos invisibles que atan las vidas que nosotros a veces no comprendemos, que llamamos coincidencias, que llamamos simplemente casualidades, y no lo son. No tenemos la capacidad de ver cómo los hilos nos unen a distintas historias, a distintas personas y a distintos porqués. Y esta historia me gusta porque está contada desde una esfera superior, diferente, donde te van mostrando cómo los caminos convergen. Y es tan impactante cómo te vas dando cuenta de manera de que te narran el destino de Abigail, por ejemplo, que fue adoptada por este matrimonio, por esta pareja con la que salió de su ciudad y que conoció a un hombre joven, interesado en la ley de Moisés, con un futuro brillantísimo, que nunca se había involucrado con mujeres porque tenía en su mente la idea de una mujer perfecta que llenara todas sus expectativas, respetuosa de la ley de Dios, con todas las virtudes que ninguna mujer llenaba, y que cuando conoció a Abigail inmediatamente se enamoró de ella por todas esas cuestiones y solo le prometió que antes de casarse pues trataría de encontrar a su hermano que había sido condenado a las galeras de por vida, Jeziel. Y ese hombre era Saulo de Tarso, que sin saberlo estaba odiando a su propio cuñado, ¿no? Estaba odiando a Esteban, porque, bueno, ahí ya se llamaba Esteban. Jeziel, después de que se sanó en la casa de Simón Pedro, le contó a Pedro la verdad, le dijo de dónde venía, quién lo había salvado y que tenía que cambiar su nombre. Y entonces Pedro lo asumió como hijo espiritual de él, se llevaban muy bien y lo bautizó como Esteban. Y a partir de ahí se hizo llamar Esteban, pero la historia ya estaba intrincada, los lazos ya estaban enredados. Saulo odiaba a Esteban y lo quería destruir sin saber que era el hermano perdido de su prometida, ¿no? Y así lo hace, lo lleva a juicio, lo condenan a ser apedreado.
Y como era su primera victoria como dirigente, ya que Gamaliel se iba a ir y era su primera victoria como el siguiente dirigente del Sanedrín, invitó a su novia a que viera el espectáculo. Ella no quería, como quién va a querer ir a ver a la muerte de un hombre apedreado, ¿no? Y lo que son las cosas, pues le tocó ver. Y ya tarde reconoció que se trataba de su hermano. Hay una parte que se me eriza la piel cuando lo escuché, o sea, increíble, donde te cuentan que está Gesiel atado de rodillas a un poste recibiendo las pedradas y dice que de repente sentía el dolor y luego una mano que lo aliviaba. Y sentía otro dolor y otra mano que lo aliviaba y de repente voltea, ve al Maestro Jesús y ve a sus ángeles, a sus emisarios, a un lado. Y al mismo tiempo ve al hombre que lo condenó a muerte. Está viendo las dos dimensiones al mismo tiempo. Y eso es increíble. ¿Cómo te platica? ¿Quién más que el espíritu de Manuel que está narrando esto te puede platicar los sentimientos y emociones y estas visiones que tenía Esteban a la hora de su muerte, ¿no? Y bueno, pues Abigail le dice a su novio, sabes que es mi hermano. Y se le cae el mundo a Saulo, ¿no? Se le cae el mundo. ¿Cómo es posible? Él no se puede casar con la hermana de un hombre que él condenó a muerte. ¿Cómo se va a ver su carrera? O sea, no es por ella, es por él. ¿Cómo se va a ver su carrera? ¿Qué van a decir los demás? No puede emparentar con esa mujer y rompe lazos con Abigail. Esteban muere en los brazos de su hermana en el reencuentro. Esteban le habla del maestro. Le dice que es el Salvador que estaban esperando, le dice que cambió su vida. Esteban muere tranquilo y esa paz que tenía, esa dignidad al enfrentar la muerte, le disgustaba a Saulo. Decía, ¿cómo puede ser que aún en el momento de la muerte digas que me perdonas? ¿Por qué lo perdonó? Porque la hermana le dice, mira, es mi prometido y entonces él ve que es su propio verdugo y le dice, está bien, cuida de ella, yo no te guardo ningún rencor, ya nos encontraremos en el reino del maestro. Y Saulo se vuelve más loco y no acepta para nada, piensa que es una humillación más, rompe su relación con Abigail y Abigail se va muy enferma, cae enferma tanto que fallece. Pasan algunos meses y Saulo está enfermo de odio, se recrudece todo contra los cristianos, todavía no se llaman cristianos. Se recrudece contra los hermanos del camino y los matan y hacen redadas y se vuelve loco hasta que no puede más con el amor que tiene dentro y va a buscar a Abigail. Es cuando la encuentra ya muy enferma y la encuentra convertida por el Evangelio. La chica le habla del maestro, del Evangelio, le habla de un señor viejito que iba a visitarla y a leerle la palabra del maestro que se llama Ananías. Ananías es un personaje mucho, muy importante en esta historia, mucho, muy importante, que más adelante van a ver por qué. Ananías le llevaba la palabra del Evangelio a Abigail y ella también, aunque sabía que se iba a morir, estaba muy tranquila y con un espíritu muy fuerte. Saulo estaba desconsolado porque sentía que tenía una guerra interna contra ese que llamaban el Cristo, que sus problemas habían comenzado a raíz de él, que ahora le quitaba incluso a la mujer que él amaba y sentía que era una pelea contra alguien invisible y más se desquitaba con las personas que lo seguían. Muere Abigail y él aferrado en ir tras Ananías, quien era quien había convertido a ella al cristianismo, lo persigue hasta le dicen que está en la ciudad de Damasco. Entonces se lleva una comitiva y van por el desierto, cuando de repente a él aparece una luz que viene del cielo y lo deja ciego. Entonces él en su ceguera empieza a ver al Maestro Jesús y el Maestro Jesús le dice que por qué está persiguiendo a su gente, que por qué está matando a su gente, que no lo ve, que está ahí, que es él y que es el Salvador. Entonces tiene la prueba que él necesitaba. Abigail se lo dijo antes de morir, le dijo, es que el Maestro Jesús tiene planes para ti, te va a dar muestras, te va a dar evidencias, porque
tú tienes que hacer un trabajo para él y te vas a convertir. Y si yo me quedara viva, tendríamos una familia y tal vez no podrías hacer el trabajo que tienes que hacer para él. Sé por eso yo tengo que partir al mundo espiritual, pero allá te voy a esperar. Y se le revela a él y se convierte en ese momento. Llora amargamente por los errores cometidos, porque se da cuenta, pues, todo lo que hizo. Le cae la conciencia de un solo golpe y queda ciego. Queda ciego, se va a una posada a reposar a Damasco y ahí llega Ananías a verlo y a devolverle la vista. Es Ananías quien le devuelve la vista. Y a partir de entonces Saulo promete dedicar su vida a compartir el Evangelio y a ser discípulo del Maestro Jesús. Y pronto también se pone a estudiar el Evangelio, se retira al desierto, va y busca a su maestro retirado Gamaliel, que también se convirtió al cristianismo. Estudia y estudia y estudia durante 3 años hasta que se siente digno de poder hablarle a los demás sobre la buena nueva, sobre la posibilidad de reestructurar el judaísmo. Pero pues no es bien recibido, ¿no? Él ya está condenado a muerte porque todos se enteran que es un traidor. Todos lo tratan de traidor, su familia le da la espalda, es un loco. Y ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Cuando tienes una verdad tan grande entre tus manos y la quieres compartir con todos, que para ti es la verdad más absoluta y no puedes porque todos están ciegos. Y simplemente hay una barrera invisible que no te permite comunicarte. Y eres el loco, eres el desquiciado, el ignorante. Entonces eso le pasó y lo enfrentó con valor. Sí, con desasosiegos a veces de qué hago, para dónde voy, qué hago. Pero Ananías siempre estuvo ahí presente para ayudarle. Y bueno, después de su conversión, a partir de su conversión le llaman el convertido de Damasco, porque es un pasaje bíblico muy reconocido, ¿no? Cuando él se encuentra con el Maestro Jesús a las puertas de Damasco. Después de que se va en su retiro al desierto, decide ir a visitar a Pedro y pedir perdón por los crímenes cometidos, ¿no? Después de todo, él fue, por su culpa fue que perdieron a Esteban. Va y visita a Pedro y él y los apóstoles pues están así como que no creyendo, creyendo que les está poniendo una trampa, un cuatro para meterse dentro de la asociación y que su cambio no es cierto, que solo quiere una manera más de fregar al prójimo, ¿no? Pero pues su persistencia les hace creer y terminan aceptando su palabra y aceptándolo a trabajar porque lo ven enfermo, está ya muy decaído y ven que los suyos le dieron la espalda, ¿no? Su propio padre, Saulo visitó a su padre y su padre le dio la espalda, le dijo, ¿quieres dinero? Pues ve con Jesús, ¿no? Con tu Jesús, ve con tu Cristo que te dé, con tu carpintero ignorante, le llamaba. Eres seguidor del carpintero ignorante, pues ve que él te dé todo lo que necesita. Y Saulo cae en conciencia y dice, tienes razón. Dice, él nunca me va a abandonar y me va a dar lo que necesita. Gracias, padre. Y se da la vuelta y se va. Se queda sin familia, pero como Abigail le había dicho, no te sientas porque no tuviste hijos propios, vas a tener muchos hijos que son todos a los que les vas a compartir el Evangelio. Y ya estando con Pedro, hablan sobre Esteban. Pedro le cuenta la historia de Esteban y le cuenta por qué fue que se cambió el nombre. Sale a colación el nombre de Sergio Pablo, aquel romano que le hizo prometer que se cambiara el nombre, que también es eso, es una parte increíble porque en el futuro se encuentra con él. Saulo ya se dedica, no puede predicar ahí en Jerusalén porque es muy conocida su figura y la gente le tiene odio por ser un traidor de los judíos. Entonces sale a otras partes a predicar el Evangelio. Se va a Antioquía y ahí funda una iglesia. Iglesia le llaman a un lugar de reunión que era por lo general la casa de alguien que le interesaba el Evangelio. Se van a esa casa y ahí fundan las asambleas y ahí se reúnen a hablar del Evangelio del Maestro. Y se crea tanto amor en ese lugar que dice que llegaba el momento en que se manifestaban voces del cielo y que sucedían ciertas cosas como
metafísicas extrañas, y se ganó una fama muy grande ese lugar, tanto que llegó un joven doctor, muy doctor en medicina, que se llamaba Lucas, muy interesado en el evangelio, y se hizo amigo de Saulo. Y Lucas, en una de las ocasiones, les comenta que por qué no cambian el nombre, porque hombres del camino, dice, hay muchos hombres en el camino y no todo su camino es recto, dice, entonces deberíamos tener un nombre que nos identificara precisamente con el maestro que nosotros seguimos. Y entonces fue cuando se acuñó por primera vez el concepto de cristianismo. Y dijo, ¿por qué no nos llamamos cristianos? Entonces, a partir de ahí, ya no se llamaban los hombres del camino, sino eran los cristianos. Y esa fue la vida de Saulo, andar de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Se fue a Chipre, se fue a Grecia, se fue a otros lugares a hablarles a los demás del evangelio, porque con su propia raza, con los judíos, pues no podía. De ahí viene, yo creo, el dicho, ¿no?, de nadie es profeta en su tierra. No podía, por los prejuicios que tenían en su contra. De ahí que le llamaban el apóstol de los gentiles, que le llamaban así a los que no eran judíos en aquella zona. Llegó a una ciudad de Chipre que se llamaba Neapasos, y ahí el cónsul de esa ciudad estaba muy enfermo, entonces le pide que vaya a verlo. Van él y Bernabé a verlo, y tiene un mago ahí, este señor, este cónsul, que lo estaba tratando de ayudar, pero el mago simplemente no había podido hacer nada. Y resulta que este señor, este cónsul, era nada más y nada menos que Sergio Pablo. De ahí viene el que le dio la libertad a Gesiel en el barco. Y sabiendo todo eso, Saulo aprovechó para, pues, para decirle, ¿no? Tú estuviste enfermo en tal lugar y casi te mueres y te salvó un esclavo y todo eso. Entonces parecían como artes de suerte, de magia, que cómo es que tú sabes esto de mi vida, ¿no? Pero bueno, gracias a eso, a esa adivinación que le hizo Pablo, le permitió hablar del evangelio del maestro, lo sanó, obrando milagros lo sanó. Pero el mago que tenía ahí se llamaba Bar Jesús, el mago, era judío y estaba muy en contra de Pablo. Entonces Pablo, haciendo uso de su poder de palabra, le dijo, así como yo me quedé ciego una vez porque no podía creer, tú te vas a quedar ciego en este momento. Y sí, lo dejó ciego en ese momento unas horas, unas 4 horas, dicen que luego ya Bernabé y él se pusieron a orar y le devolvieron la vista a este mago Bar Jesús, para darle a entender el poder del Cristo, ¿no? Y bueno, pues Sergio Pablo se convierte al cristianismo, y no solo eso, les ofrece su ayuda para establecer allí una iglesia, y también económicamente para los viajes que tienen que hacer para que vayan a compartir el evangelio a otros lugares. A partir de ahí, pues Bernabé le dice, oye, este fue tu Pentecostés, aquí tú recibiste el Espíritu Santo, porque lo que hiciste, o sea, de dejarlo ciego y luego devolverle la vista, dice, fue increíble. Dice, a nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo nos cambiamos de nombre. Siempre hay en distintas culturas, eso he visto, tengo el pendiente de estudiar eso, del cambio de nombre cuando hay un cambio interno en tu alma, una evolución muy fuerte. Y pues le pide a él, dice, ¿no te gustaría cambiar tu nombre? Saulo hace reflexión y dice, este nombre que tengo lo quiero llevar siempre porque se siente muy culpable de haber perseguido a los cristianos y todo, y quiere ser reconocido de esa manera. Pero también por su encuentro con Sergio Pablo decide hacerlo, y entonces solo cambia una letra, porque era Sergio Paulo en el idioma de los romanos, en latín. Entonces dice, de Saulo a Paulo, pues nada más hay una letra. Entonces a partir de entonces se conoce como Paulo o Pablo, y Pablo de Saul, de Tarso. Y a partir de ahí, pues ya cambia su nombre de Saulo, ¿no? Entonces, de ahí al principio del libro hacen hincapié en lo importante que es hablar primero de Gesiel o de Esteban para comprender la vida de Pablo, porque toda su vida va siendo tocado por él. Porque Esteban fallece y se convierte en un ser espiritual que, como luz, siempre está ayudando a Pablo en todo momento, siempre está con él. Pablo, en sus viajes de un pueblo a otro,
A veces tiene astrales, tiene sueños donde ve a Abigail y donde ve a Esteban y donde habla con ellos y donde lo van guiando. Y entonces siempre está acompañado, ¿no? Viaja mucho todos los siguientes 20, 30 años de su vida. Va a Roma en una manera especial, en un astral Abigail le había dicho, pronto vas a ir a llevar el Evangelio a Roma y después nos vamos a unir en el mundo espiritual. Entonces él sabía que cuando fuera a Roma, pues ya iba a fallecer, no iba a dejar su cuerpo en materia. Y es apresado en Jerusalén. El Sanedrín lo quiere matar, lo quieren crucificar igual que al maestro y reproducir lo mismo que sucedió con el maestro, incluso crucificar a dos ladrones y ponerlo en medio. Y él es el primero en decir, yo no soy digno de morir como el maestro, yo no soy digno de que hagan todo esto. Dice, la verdad no. Entonces, para evadir que hagan ese circo, sus propios compañeros de raza, piden la intersección, sí, que interfiera el César. Era un derecho que él tenía porque a esa parte me perdí, no sé cómo, pero él tenía nacionalidad romana. Y tenía la asistía a ese derecho que podía pedir que el César viera su caso en persona, o sea, que fuera trasladado a Roma. Y así es, lo trasladan a Roma y tarda mucho tiempo, el César tiene mucho trabajo y tarda mucho tiempo en atenderlo y mientras él sigue compartiendo el Evangelio, compartiendo, porque por ser romano le permiten vivir en una casa custodiado por la policía, no estar en una presa, en una reja preso. Entonces sí, continúa él dando el Evangelio hasta que empieza a cambiar gente importante en el gobierno, gente importante, se empieza a hacer de amigos muy importantes que le ayudan con ese proceso y lo liberan dándole la absolución de todos sus cargos que realmente eran fuertes en Jerusalén, pero ahí en Roma pues no le hallaban todavía porque lo habían apresado, ¿no? Y entonces decide irse a España, se va a predicar a España. Pero lo hacen regresar a Roma porque como empieza a crecer el cristianismo, también empiezan a ser perseguidos ahí. Pues para ese entonces Pedro ya estaba en Roma también y empiezan a ser perseguidos, muy perseguidos, tienen que hacer sus asambleas escondidas a las afueras de la ciudad, en cementerios, en grutas, en lugares donde no los encontraron, pero bajo pena de muerte, si los encontraban en una asamblea, eran asesinados. Entonces, se habla de un pasaje, por ejemplo, del incendio que ocasionó Nerón en Roma, porque él quería modificar la ciudad y el gobierno no le daba, ni el gobierno ni el pueblo le daban autorización de hacer los cambios que él quería. Entonces se le hizo fácil mandarla a quemar para que después en la reconstruida ya podía hacer los cambios que él quería. Y cuando estaba Roma ardiendo, pues él llegó a hacer su teatro y a decir que qué dolor, que qué dolor, que cómo le dolía ver a esa ciudad así. Y escuchó los gritos de las personas que acusaban a los cristianos. Y de ahí se agarró para echarle la culpa a los cristianos y recrudeció la persecución de ellos, ¿no? En una de las asambleas de los cristianos sí agarraron a Pablo y lo apresaron. Y Nerón le dio la oportunidad de que hablara delante de él. Se le hizo un hombre inteligente y peligroso y le puso una trampa, ¿no? Le hizo creer que lo iba a liberar, que lo iba a dejar libre, pero no, lo tenía vigilado. Y a la primera oportunidad, en la víspera de la inauguración de la nueva ciudad, de todo lo que se había reconstruido, lo apresan a todos los cristianos, matan a muchos cristianos, quemados de muchas torturas, de muchas maneras muy, muy crueles. Y a Pablo lo llevan a las afueras de la ciudad y lo degollan, ¿no? El soldado que saca su espada y le toca obedecer la orden de cortarle la cabeza, le pide perdón, le dice que le duele mucho haber sido él el designado para eso, porque le tiene mucho respeto. Entonces a Pablo le dice, pues no sientas misericordia de mí, sino de ti, que tú te quedas aquí en este mundo, yo ya me voy a reunir con mi maestro. Lo degollan y en el momento que cae su cuerpo, nos platican todo lo que estaba sintiendo. Sentía dolor y luego ya no sintió dolor, solo sentía que alguien lo cargaba y lo llevaba a descansar en una sombra
Creía que eran sus amigos que lo estaban llevando para que falleciera a gusto en una, en otro sitio, no ahí. Y después sintió que su cuerpo despertaba, pero no podía ver, estaba ciego. Y ya estaba en el mundo espiritual porque llegó Ananías, que también estaba en el mundo espiritual, y le devuelve la vista de nuevo. Es una escena muy conmovedora porque dice igual que como lo hice en Damasco, cuando te abrí los ojos al Evangelio, ahora te estoy abriendo los ojos a la vida eterna, porque bienvenido, estás ya en el mundo espiritual, ¿no? Y empiezan a aparecer amigos, los cristianos que habían asesinado un día antes que a él. Y es maravilloso, ¿no? El reencuentro con los seres queridos. Y él en ese momento le dicen, hay algo que quieras hacer, alguien que quieras ver. De inmediato él lo que piensa en Abigail, pero se le hace muy egoísta pedir eso. Dice, no, quisiera ir a Jerusalén a pedir perdón por todos mis crímenes. Y en ese momento dice que descubre lo que es el poder de la mente en el mundo espiritual, porque apenas lo desea y aparece en Jerusalén. Y más personas se unían del mundo espiritual a él, y él oraba y pedía perdón hasta que vio que del cielo bajaba una luz y venía el Maestro Jesús, y de un lado venía Esteban y de otro lado venía Abigail. Y por fin se reúne en un abrazo con el Maestro que no conoció en persona, pero que le cambió la vida. Y es una historia que a mí en lo personal me dejó muchas reflexiones. Muchas sobre el camino que decidimos tomar cuando decidimos estar con la luz, cuando llegamos a este conocimiento, porque de alguna manera estamos viviendo lo mismo. Estamos compartiendo, queriendo compartir una verdad que no es escuchada, y también no estamos exentos de cometer los mismos errores, porque hay momentos en que te platican los errores que cometieron, ¿no? Cuando en los primeros inicios del cristianismo, que a él le decían, bueno, sí te respetamos, pero tu palabra no es tan valiosa como los auténticos apóstoles, los galileos, tú no eres de los auténticos. Y el saber decir que aunque tus palabras tengan amor y tengan razón, no son escuchadas, porque no eres fulanito, ¿no? No eres el contactado, no eres, aunque tengan razón. Y hay muchos errores que se cometieron y que se siguen cometiendo, y que la historia parece reciclarse y repetirse, y que a través de este estudio podemos no repetir, podemos no repetir. Es un libro muy muy interesante para quien guste echarle un ojo. Yo solo comparto un poquito de lo que recuerdo, de la historia, de las reflexiones que tuve. Y espero que les haya servido, les haya gustado.